Estimados, bienvenidos a la clase número 15 de la asignatura de Control de Calidad. En esta oportunidad, como nos toca clase sincrónica, los voy a dejar con eh, un material en vídeo que grabé el año pasado para esta misma asignatura y donde profundizo sobre el caso que les mencioné anteriormente en la sesión de Teams del día lunes. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Ahí en ese material yo explico cómo se hace una ficha de proceso. En qué va a consistir el trabajo que me tienen que realizar. Ustedes en el foro van a tener que elegir cualquiera de esos procesos y armar una ficha de proceso. Pueden hacerlo en grupos de no sé, tres personas máximo, ¿ya? Ahora, la única condición es que no repitan la respuesta de alguno de sus compañeros. Así que si alguno eligió, por ejemplo, el proceso de carga y descarga, otro grupo no puede utilizar ese ese análisis de procesos, puesto que ya lo tomó otro de sus compañeros. Esa sería la única condición. Bien, nos vemos en la próxima semana. Ahora, por favor, contéstenme el foro.